Hey, so today I experienced something that I've never experienced in my life before. Freaked me out, thought I was crazy. Still haven't processed it fully. So, as I do every week, twice a week I make deliveries to the same guy. I've been doing it for 7 months. And it's the same guy every time I walk in. He's got a big garage with like a couple trucks in it. I walk in, I hand him his parts. We talk for a minute. I walk away. I go on my business. Today, I walked in and he had his back to me and he was working on his bench. And he must have heard me coming. I don't know, because I was actually pretty quiet, I thought. But when he turned around, I jumped and kind of grabbed my mouth like that because I didn't know what to think. And he laughed a little bit and he called me jumpy. And I was like, yeah, no, I'm just not feeling very good. And I handed him his part and I was like, hey, I gotta go. The reason I reacted that way is because when I looked at him, he was different. He didn't look like the same guy I saw every other time. First thing I saw was he had no color in his eyes. They were completely black. Like black. Like you couldn't even see reflections. It was just a black mass. And for some reason his ears were kind of weird and they had like this little point like that. I don't know what that was. Excuse me. But then I was talking to my friend and he sent me an article about them saying that a new disorder that's coming out where people are starting to see demon faces in people. And it got me thinking, if they're putting something like that out, could it be a disorder, or is it God is actually letting people see demons and they're just trying to make it look like we're crazy? I still can't process it. I don't know. And like ever since the eclipse, I find it funny. The clouds look different for some reason. I don't know what it is yet. I'm going to figure that one out. But that could be just me being dumb. The other thing I saw, like I have perfect vision. So I don't know what I saw. If anybody else has ever seen this, can you please let me know, because I'm kind of weirded out right now. Anyway, God bless, love you, take care. Lo que él explica parece ser un trastorno psicológico muy conocido llamado prosopometamorfosia. Lo extraño y la razón por la que he decidido hacer este video es porque después del pasado eclipse, es donde se vieron tantos objetos extraños en el cielo, y el cual de hecho le hicimos un video especial, pues muchos están comenzando a reportar que están viendo rostros demoníacos en las personas. Así que prepárate porque se viene fuerte. Soy Breakman y es hora de tomarse un break. Hoy presentamos el extraño síndrome de los rostros demoníacos. Como acabas de ver en el video que presentamos en la intro, el hombre era completamente normal y de pronto, de un día a otro, y sobre todo después del eclipse, comenzó a notar algunos rostros de esta forma. Orejas alargadas, ojos distendidos, arrugas en la frente y boca. En TikTok, en Instagram y en Reddit,
Poco a poco se está comenzando a inundar de casos de personas contando que están comenzando a ver cosas extrañas en el rostro de las personas. En Reddit, un usuario escribió: ya casi era mi turno en la fila del supermercado. Solo faltaba que la chica de adelante terminara de pagar. Estaba dejando mis cosas encima de la cinta. Y cuando levanto la mirada, ahí estaba. Esta chica con coleta pagando. Pero su rostro era distinto. Su rostro era oscuro, orejas puntiagudas y su boca era enorme. Tenía unos profundos ojos negros. Salté del susto y empujé a todos quienes estaban tras de mí. Nunca me había pasado algo así. Pasaba los días y casos como estos se hacen cada vez más común. Y'all gonna think I'm fucking crazy. I'm walking down the street, walking back from the store. There's this guy probably about 15 feet behind me. And you know, you can tell someone's walking behind you. I look back, he's just looking at me. He stops when I stop. So I walk forward a little bit. You know, I keep walking like that. And this shit, man, I turn, I go, what? What's your problem? I swear to God, on my mother's grave, this guy's eyes was jet fucking black. Jet fucking black. Just sitting there smiling like that, man. I fucking turned around. I fucking ran. I said, this shit, dude. This shit. I come home. I'm sitting out there where my street is. Like that. That corner right there by the stop sign. That fuck was standing right fucking there, dude. Come in here. Get my gun. Look out again. He's gone. That dude was not fucking human. Con versiones cada vez más alejadas de simples visiones y que comienzan a repercutir en situaciones ya más peligrosas, como las de ese sujeto. Fue tanta la histeria, fueron tantos los reportes, que incluso apareció en los medios. Imagine your vision is totally normal, and then one day you see demonic features everywhere on people only, just like this, what you see behind me. It's commonly known as, or now known because people didn't know about it at first. It's called the demon face syndrome. People with the condition see parts of other people's faces distorted in shape, texture, position, or color. For Shara, that means grotesque, grimace, elongated eyes, and deeply etched scars, also pointed ears. ¿Sabes por qué llama tanto la atención? Es porque este es un trastorno muy raro, pero reconocido, que originalmente poseían solo 75 personas en el planeta. El trastorno lleva por nombre prosometamorfosia. Prosopometamorfosia, también conocido como el síndrome de los rostros del demonio, es un desorden visual que se caracteriza por la percepción alterada de rostros. Las personas que poseen ese desorden suelen ver las características del rostro de las personas de manera desfigurada, distorsionadas, en posiciones inusuales. Algunos ven el rostro completamente deformado, mientras algunos otros ven solo la mitad. Lo peor de todo es que mientras algunos nacen viendo los rostros distorsionados, a otros le ocurre este desorden del día a la mañana. Ese es el caso de Víctor Cherra. Víctor informó que un día despertó en la mañana y vio una persona con apariencia demoníaca en su hogar. Esta persona resultaba familiar, era su compañero de cuarto. Pero él no lo veía así. Su rostro era como el de un gremlin, como el de una criatura inusual, con arrugas en mejillas y frente, y la boca muy alargada. Su confusión continuó cuando salió a la calle y notó que todas las personas lucían igual, con esta misma distorsión. Desde ese momento que sigue viendo a todas las personas así, y no le ha quedado otra más que aprender a vivir con ello. De un día a otro. Un día era una persona normal, y a la mañana siguiente vivía en una pesadilla. ¿Cómo puede ser esto posible? ¿Y qué sentido tiene que cada día más personas digan tener esta enfermedad? Y todo justo después del eclipse.
aquel eclipse donde tantas cosas pasaron en el cielo. Algunos internautas también interesados por este fenómeno comenzaron a revisar la historia reciente y sacaron de entre las profundidades de internet este clip. ¿Te acuerdas de ella? Pues los internautas sugieren que aquí ya estaba comenzando el fenómeno. Fueron varios, al menos tres casos registrados, donde personas en un avión salían espantadas diciendo que habían visto a alguien no humano a bordo. ¡Ay! ¡Ow! That back there is not real. Nosotros hablamos sobre esto en nuestro video llamado Esa persona no es real, cambia pieles en un avión. En ese momento teorizamos que quizás podría ser un cambio pieles, un extraterrestre que por algún motivo su traje presentó una falla, dejando ver su verdadero yo. Reflexionamos sobre esto porque en ese momento se había hecho viral la noticia de un hombre de alto rango en el ejército que aseguraba que los extraterrestres ya caminaban entre nosotros. Aquí me gustaría detenerme un poco y hacer énfasis en el video de esta mujer. De todos los casos de supuestos cambiapieles durante este periodo, fue ella la que más se sacó. Sin embargo, lo que aparece en ese video era toda la información que se tenía en ese momento. No obstante, poco tiempo después, alguien se la encontró de nuevo en una aerolínea y le preguntó lo que todos queríamos saber desde el día en que se grabó su registro. ¿Qué es lo que vio ese día? What exactly you saw? Because you know, you alluded to what you saw, but like, we just want to know, like, you know, what did you see? I mean, thanks for asking that, but I have been told that I cannot comment on it right now. I see. Are you going to, like, you know, have a full kind of interview somewhere? Or like, what's going on? What's the deal? What's the plan on? The rate it's going, I feel like it's going to have to happen. Yeah. So yes, there's some things in the works, mostly nonprofit charity stuff. But I've been trying to like lay low for the most part, but reporters wouldn't let that happen. So yeah. Well, like I was somewhat strong-armed into speaking, and now here we are. Well, I do want to know. Like, I mean, you won't say to me what you saw right now. Yeah. You can't. All right, just got her too. Yeah. Well, but what about, like, what was the reason that you wanted to get off so bad? Again, can't speak on that right now, but I was distressed and I was getting off the plane no matter what. I just probably didn't need to make the scene that I made. Right. But I was getting off that plane, for sure. Right, and you stand by that, like, even now. 100%. ¿Qué opinas de esto? ¿Quién le habrá dicho que no haga comentarios al respecto? He buscado más entrevistas de ella y nunca dice exactamente lo que vio. Solo indica que se iba a bajar del avión a como de lugar. Es decir, algo aparentemente real para ella, tuvo que haber visto. Lo otro interesante es que todos los últimos casos de la protopometamorfosia que se está reportando en las redes sociales en el último tiempo son muy similares entre sí. Y hay que considerar que este es un síndrome que prácticamente depende de la persona. Cada mente altera la percepción de forma particular, pero que la gran mayoría vea a la gente como esta. Por ahí, y a medida que la historia se torna viral, han aparecido otras personas que declaran que ver exactamente ese tipo de rostros no es algo nuevo, que de hecho viene pasando aisladamente desde hace algún tiempo atrás. I was going to delete my video about the demon face syndrome, but y'all told me not to. In fact, some of y'all even messaged me some really interesting stories, and you also commented some of your experiences. There was a woman who told me that she had been seeing this since the 50s. I told y'all it is not new. It is just being called something else. Someone who assists Catholic priests with exorcisms. And she said, yeah, we see this all the time. You'll see this on their faces. For a woman to say, I started seeing this back in 1950, in the 50s and 60s, yeah, I don't know what it is. I don't know what it is, but all I'll say, and I'm gonna go back to my normal content, I would get my spirit together. I would get my energy and my spirit right because stuff is being exposed and you won't be able to hide your true self. You won't be able to hide what you are or who you are. Like, all of these things are just breaking down and it's really interesting to watch it unfold. Si seguimos bajo la teoría de que desde el año pasado y este año en particular,
un extraño velo se está eliminando de nuestros ojos, de nuestras mentes, y que ahora estamos cada vez más listos para conocer la verdad. Todas estas historias comienzan a tener sentido. Mira la foto que Sofía Vergara, panelista de Got Talent, subió a sus redes sociales. La gente que la vio comenzó inmediatamente a notar cosas extrañas. Podría ser filtro de la cámara. Un simple error, posiblemente. Sin embargo, muchos en internet están comenzando a conectar los puntos. Y es que verás, si comienzas a conectar todos los puntos desde que Estados Unidos derribó aquel extraño ovni, del cual luego no supimos ninguna noticia, luego pasas por la confesión del alto rango del ejército sobre la visita extraterrestre, y luego pasas por todos estos fenómenos ovnis que se han estado observando. Fenómenos ya directamente extraños, como si se estuvieran mostrando de adrede y de forma mucho más evidente. Luego pasas por todos los eventos claros y muy extraños durante el eclipse. Y ahora esto. Los rostros. Cuando conecta los puntos, como que todo comienza a tener sentido. Las piezas comienzan a encajar y parece sugerir que estamos cada vez más preparados para una verdad incómoda. Un secreto a voces que ya todos sabíamos, pero nadie quería asumir. Y aquí viene lo importante. El mundo científico ha estado siguiéndole la pista muy de cerca al planeta K2-18b, o K18, un exoplaneta relativamente cercano que tiene todas las condiciones de poseer vida orgánica. Orbita una enana roja, pero en la zona habitable tiene agua y atmósfera. Gran parte de las condiciones que nos permiten a nosotros tener vida, las tiene este planeta. Por eso gran parte de nuestros esfuerzos recientes se centra a conocer más sobre K18. Así que como especie, lo llevamos monitoreando desde hace algún tiempo atrás. Y lo impactante apareció el 11 de septiembre del año pasado, cuando el mundo científico nos regaló la noticia de que el telescopio James Webb había detectado DMS en él. Sulfuro de dimetilo, detectado en la atmósfera del planeta. Escucha muy atentamente lo siguiente. Que la humanidad conozca, solo existe una sola forma de que la atmósfera contenga DMS. Te repito, científicamente solo existe una forma, y es que posea vida en sus océanos. Su temperatura, la energía que recibe del sol, todo es ad hoc para la vida. Lamentablemente, los científicos son bastante recatados y no pueden confirmar que tenga vida a pesar del DMS, que prácticamente significa eso. Es por toda esta información mezclada que no es tan difícil pensar que quizás ya estamos listos para saber que no estamos solos. Que nos visitan, que nos llevan visitando desde hace mucho tiempo, que quizás avances drásticos en la tecnología es gracias a ellos. Los saltos lunares en la IA con ChatGPT y esos motores inteligentes que logran cosas espectaculares, que unos 5 o 7 años atrás eran impensables. Quizás todo ello ha sido gracias a la ayuda de otras especies. Al menos así lo creen algunos. So y'all excuse the spoon in my hand, I'm about to make me some coffee, but I got some shit to say. First and foremost, this little goofy-ass motherfucking demon-face syndrome they got going on? First of all, who the fuck are they trying to fool? Really? Who the fuck are they trying to motherfucking fool? Because it's funny how all of a sudden people are actually seeing this shit, and this weird as fuck how everybody is that's coming forth and saying, oh, I'm seeing this, oh, I'm seeing that. And they all describing this motherfucker the exact same fucking way. But then our goofy motherfucking government
want to turn around and say, oh, they got demon face syndrome. Bitch! Did we have demon face syndrome back in 2020? No. Did we have demon syndrome last year? No. So you mean to tell me what people are seeing with their actual eyes, y'all think it's a demon face? No. I'm going to tell y'all what the y'all did, because y'all gonna look at this video and be like, oh, she goofy as hell, and then no, let me explain to y'all what the fuck y'all did. What the fuck y'all did was, y'all fucked around with them goofy ass fucking portals, y'all done opened up a motherfucking universe that done split, then that motherfucker started entering into our motherfucking universe, and now people are seeing shit that they ain't supposed to be motherfucking seeing. So make long story short, the government done fucked up. And now y'all wanna blame it on a goofy ass demon syndrome. So, this has been videotaping, and then every time they videotape over it, they record the shit, or they take a picture of it, they take it down. Why? Because if they have demon face syndrome, how do you explain the picture in the video? So do the camera phone have demon face syndrome too? Miss me with the bullshit. What y'all did was, y'all fucked up with that old goofy ass siren shit. Y'all fucked with the fucking outer space fuckers. Now them are spilling over here. Fucking miss me with the bullshit. Like, that ain't no fucking, oh, it's a demon face. How the fuck? Okay, look. Let me make this abundantly fucking clear. Let me see some shit like that. Y'all know good and goddamn well, I ain't got that motherfucking shit. Demon face syndrome my ass. No, y'all fucked up and y'all done released some shit. And now people are seeing this shit and y'all don't know how to handle this shit. Miss me with it. Sé que lo dice de forma cómica, pero resume muy bien lo que se ha estado pensando en las redes. Desde el incidente del mall que nosotros también abarcamos, todo lo que se ha observado, considerando también el incidente en Las Vegas, todos los puntos se conectan de cierta forma. ¿Qué tal si la historia fuera cierta? ¿Qué tal si en vez del síndrome de rostros demoníacos, en realidad estamos viviendo una etapa de transición para enterarnos de la verdad de que una raza fuera de este mundo está viviendo y dirigiéndonos desde algún tiempo? Hay muchos registros que puedes hallar en internet que supuestamente sirven de evidencia para esta teoría, pero claro, son solo evidencias, y todo lo que encuentras en internet puede ser falseado. Así que lo dejo a tu criterio. ¿Puede el fenómeno de los rostros demoníacos tener algo que ver con los portales de Miami, el accidente alienígena en Las Vegas, todos los evidentes avistamientos de ovnis del último tiempo? ¿Querrán todo esto decirnos algo? Como dice la chica del último video, registros de ese síndrome se tenían desde hace mucho tiempo, pero no había sido novedad sino hasta ahora. ¿Habías escuchado de antes? ¿Por qué tanta histeria ahora? Déjame tus opiniones en la caja de comentarios, debido a que este video ya ha llegado a su fin. Soy Breakman, y este ha sido tu Break.